Bien, empezamos. Entonces, este es el curso básico de administrador de contactos. Este curso apunta, digamos, a conocer los primeros pasos a dar con el sistema. O sea, tiene que ver más que nada con la carga de datos y el manejo de los mismos. Cuando hablamos de datos, hablamos de clientes, proveedores, posibles clientes y todo lo que vaya a tener, digamos, movimiento tanto para compras, ventas y seguimientos. Los datos van a estar almacenados en los módulos de empresas y contactos, siendo las empresas, todas las empresas, sean clientes, proveedores, como decía antes, y los contactos, las personas que pertenecen a esas empresas. No hay límite en la cantidad de contactos por empresa y no se puede tener, digamos, un contacto suelto, por decirlo de una manera, o sea, tiene que estar necesariamente relacionado con una empresa. Bien, el módulo está presentado con la barra lateral, con las opciones de búsqueda, una zona de filtrado más que nada para elegir tipo y subtipo, que luego vamos a ver a qué refiere tipo y subtipo, y cuando actualizamos este listado, podemos ver el contenido con los datos principales sobre la derecha, la solapa intermedia, que luego vamos también a recorrer una por una cada una de las solapas para ver qué información contiene o qué información debiera contener, y la solapa inferior, que tiene más que ver con los enlaces del módulo de empresas con el resto de los módulos del sistema. Tenemos una opción de paginar la cantidad de registros. Esto es para que no, digamos, se haga lento el listado, o sea, vamos a decirle al sistema que nos muestre de a tantos. Y al seleccionar la empresa, van cambiando los datos desde ya que corresponden a cada una. Lo que vamos a hacer para tener un ejemplo práctico es crear una empresa ficticia, en realidad en la base de demos son todas ficticias, para ver todas las opciones de carga de datos que tenemos y luego ver también cómo es que se reflejan en el sistema y qué oportunidades de búsqueda y filtrado nos dan en cuanto a la cantidad de datos que cargamos. Para crear una nueva empresa, podemos hacerlo con el botón nuevo que figura en la barra lateral o haciendo un clic con el botón derecho y seleccionando la opción nuevo, precisamente. Lo hacemos de esta manera para, digamos, tomar de alguna manera una filosofía de trabajo con el sistema que tiene que ver con el botón derecho del mouse. El uso del sistema van a notar que es muy similar a lo que es Windows en general, o sea, la mayoría de las operaciones se pueden hacer con el botón derecho del mouse, con doble clic mover entre módulos. Esto lo van a ir viendo a medida que se extienda, ¿no?, el uso de y la cantidad de módulos. Entonces, de la ventana de nueva empresa, el único dato que es obligatorio es el nombre de la empresa. Y cuando hablamos de nombre de empresa, nos referimos al nombre de fantasía. Si no estamos hablando necesariamente de lo que es la razón social del cliente o del proveedor o de la empresa que estemos cargando. Sí, la parte fiscal, digamos, los datos fiscales se cargan en otra parte, bien pueden coincidir con el nombre de la empresa, pero la idea acá es ingresar el nombre por el cual lo conocemos más familiarmente a la empresa. Sí, quizás la razón social es otra. Entonces vamos a ingresar la empresa táctica. Como les decía, con este dato ya podemos dar de alta una nueva empresa, pero vamos a ir recorriendo punto por punto para ver a qué refiere cada uno. El campo fuente, ¿sí?, vamos a ponerlo como ejemplo también de método de carga de datos. Cuando tenemos este botón de búsqueda al costado del campo, lo que nos permite es consultar una lista. La lista es un método de ingreso de datos que vamos a tener en todo el sistema, por eso hago hincapié acá. Y nos permite consultar con un dato que ya ingresó otro usuario,
¿sí? Esto nos, digamos, nos evita la necesidad de tipearlo. O podemos bien agregar un nuevo valor y ya dejarlo disponible para los demás. En el caso de lo que es fuente, el sistema refiere a cómo es que llegó la empresa a la base de datos. Si fue por una migración de un sistema anterior, si conseguimos el cliente a través de una exposición, si es referido de otro cliente, etcétera. Esto nos permite desde ya luego hacer estadísticas o mandarles un correo a todos los que llegaron por tal o cual fuente, ¿sí? Esto es algo a tener en cuenta también. Todos los datos que ingresamos, tanto en la base de empresas como en la base de contactos, nos sirven para hacer filtros y búsquedas. ¿Bien? En este caso vamos a ingresar un nuevo valor para que vean cómo queda. ¿Sí? Ingresamos mailing y con un doble clic dejamos establecido que táctica llegó a través de un mailing. Bien, seguimos. La calificación es más bien arbitraria, ¿no? Es una calificación que nosotros le asignamos a las empresas, que no tiene que ver con, digamos, ningún dato puntual, pero es para catalogarlas e ir separándolas, ¿sí? Los ejemplos de la demo, en cuanto a los valores que figuran en las listas, pueden servir para aplicar en sus propias bases de datos. En este caso, estamos segmentando por gran empresa, mediana, pequeña, etcétera. Bien, ubicación geográfica. ¿Está claro? Luego, lo único para señalar en la parte de la dirección es que en los campos localidad, ciudad, provincia y país, cualquiera de los cuatro en que ingresemos nos va a traer al árbol de ubicación. En las bases demo van a estar estos datos cargados, pero van a ver que en sus bases de datos, cuando están empezando a usar el sistema, lo más probable es que figuren en blanco. Entonces, ¿qué podemos? Ir agregando países, agregando provincias y vemos cómo se despliega todo el menú. Ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, si hablamos de capital, en la localidad ya correspondería, por ejemplo, al barrio. Bien. Fíjense que en la parte de ciudad tenemos para almacenar el código de ciudad, el código telefónico. Entonces, cuando seleccionamos todas las opciones desde el árbol, seleccionamos y vemos que nos completó tanto el código postal que corresponde a la localidad, en este caso el barrio, y así el código telefónico del país y el código telefónico de la ciudad. Por eso es conveniente ir completando a medida que vamos necesitando datos, ir completándolo en el árbol, así de paso también ya quedan disponibles para los demás. Si van a ver, al igual que las listas, muchas partes del sistema que apuntan a evitar el tipeo de los datos. Bien, continuamos. Sitio web. ¿Está claro? Y tenemos en tipo y subtipo, así como en industria y subindustria, tenemos la opción de segmentar las empresas. Como yo mencioné al principio, en el módulo de empresas, en el listado de empresas, van a aparecer todas, siendo proveedores, clientes, prospectos, transportistas, distribuidores, etcétera. Acá es donde vamos a indicar cuál es la relación que tenemos con esta empresa. Entonces, vemos el listado de valores que tenemos acá y podemos seleccionar uno y con un doble clic pasarlo hacia la derecha, o bien ir al botón modificar y agregar nuevos tipos y subtipos. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo así, simple. También se puede dar el caso de una empresa que sea cliente y proveedor, o más de un tipo, digamos. Y aceptamos. Vamos con la consulta de Daniel. Bien, Daniel nos consulta, nos comenta que se manejan por zonas marcadas con números.
Sí, se pueden agregar. Habría que ver, Daniel, a qué refieren esas zonas, si tienen que ver con la ubicación geográfica o cómo. Bien, cada zona equivale a varios barrios. Bueno, lo podrías hacer a través de tipo, subtipo. En subtipo le pondrías la zona, por ejemplo, o lo podés hacer por región, que es un campo que salteamos. ¿Sí? Más allá del barrio, podemos decirle que pertenece a tal región. Y eso nos resultaría, digamos, más relacionado a la dirección en la que se encuentra. Quizás tendrías que probar a ver qué es lo que te resulta más fácil. En cualquiera de los dos casos podemos filtrar y buscar por la zona. Lo único que sí vas a tener que tener en cuenta con respecto a la región, que la región está relacionada siempre a una dirección. Entonces, si en las empresas tenés varias direcciones, ahí te puede generar algún tipo de duplicidad de datos, pero es cuestión de probarlo. Si no, es totalmente válido establecerlo en subtipo y listo. Bien, lo que nos pregunta Pablo es si existe una base para usuarios de Argentina con la info de provincias y ciudades. Sí, tenemos un archivo de Excel con las provincias de Argentina, sus localidades y los códigos de área. Eso, si querés, lo podemos o bien importar o pasártelo para que lo importe. Bueno, luego consultalo por Skype, Pablo, y te lo pasamos. Y Daniel... No, si lo pones en tipo no hay ningún problema. Quizás te convenga en subtipo poner, para decir, es cliente y como segundo dato que pertenece a tal zona. Pero eso, bueno, está bueno que juegues un poco con eso si vas viendo cómo es que después impactan, digamos, los datos que cargas en los filtros, las búsquedas y después cuando hagas, por ejemplo, envíos de correo masivos, notificando cosas, eso lo puedes explotar bien. Bueno, de la misma manera cargamos industria y subindustria, que refiere más bien al rubro al cual pertenece la empresa, y la actividad. Informática, y dentro de informática vamos a poner software. Cargamos el número de teléfono. Luego tenemos una solapa de notas para hacer algún comentario acerca de la empresa. Y los campos info, que son campos adicionales para agregar información además de la que nos presenta. En una primera instancia, si estamos empezando a usar el sistema, los campos info no suelen utilizarse. Pero si ven que todos los datos que contiene la base de táctica, que son muchos, no les alcanzan o quieren alguna información puntual, podemos usar o bien los campos info o los campos de detalle. Esto por el momento, ya que estamos empezando, ténganlo en cuenta nada más. Y también tener en cuenta, digamos, como método de trabajo de usar o completar los campos que a ustedes les sirvan. ¿Sí? Desde ya, cuanto más información tengan, es mejor, pero hay información que directamente no aplica al tipo de negocio que tienen ustedes. Tengan en cuenta que táctica es utilizado por, digamos, todos los rubros. Entonces hay funciones que tiene el sistema que quizás no aplican para ustedes, entonces es mejor dejarlas de lado para no, digamos, de alguna manera obsesionarse por completar todos los campos. ¿Bien? Y por otro lado, también señalo, como hago en todos los cursos, que estamos tardando ya creo que 15 minutos en cargar una empresa nada más, y en lo que es la carga habitual es algo mucho más rápido porque ya lo tenemos claro. Estamos tardando esto porque nos detenemos en cada campo indicando a qué refiere. ¿Bien? Bueno, opción de bloquear una empresa en caso de fuerza mayor quizás y no eliminarlas, las bloqueamos para que no se le puedan generar presupuestos, facturas y demás. ¿Sí?
También aprovecho para señalar que estamos trabajando en un escenario tal que el usuario es el administrador, por tanto tiene permisos totales sobre todos los módulos. ¿Sí? Cada uno de los campos que fuimos viendo se puede limitar en cuanto a los permisos. ¿Está bien? O sea, quizás no todos los usuarios pueden modificar empresas, eliminar, bloquear, etcétera. Bueno, agregarme como responsable haría que el usuario administrador quede como responsable de la empresa táctica. Si hay un campo llamado responsable, para dividir, digamos, quién es el que se encarga dentro de los usuarios de táctica, quién es el que se encarga de llevar la relación con esta empresa. Se puede usar para los ejecutivos de cuenta, etcétera. Y agregar contactos es un acceso directo. Un acceso que me permite, ahora lo van a ver en pantalla, cuando termino de aceptar la carga de esta nueva empresa, me va a proponer agregarle un contacto, cosa que recomendamos porque vamos a necesitar al menos un contacto por cada una de las empresas para poder generar las actividades, los presupuestos y demás. Bien, aceptamos y tenemos la ventana de un nuevo contacto. Bien. Así como en empresas teníamos obligatorio el nombre de la empresa, en contactos tenemos el nombre o el apellido de la persona. Vamos a ingresar cualquier nombre. El resto de los campos son opcionales, pero vamos a ver. Saludo. Que indicaría más bien el tratamiento que lleva la persona, cómo dirigirse a. Esto, digamos, internamente a veces parece exagerado ingresar esta información, pero luego, cuando incluimos esto de tipo de datos en un correo masivo, suele quedar bien, digamos, bastante prolijo. Cargo dentro de la empresa, vean que estos datos los estamos ingresando así con el método de lista, como yo les decía que se repite en todo el sistema. Sector dentro de la empresa. Título, que es algo adicional a cargo y sector. Correo dentro de la empresa. Luego podemos ingresarle más correos. Género, masculino y femenino. Y en dirección laboral me trae la dirección que le cargué a la empresa. Esto lo señalo porque las empresas pueden tener varias direcciones. ¿Sí? Entonces, en esta dirección laboral, indicaríamos en cuál de las direcciones de la empresa voy a encontrar a José Iglesias. Bueno, tenemos un campo para celular, el campo ID, para definir de alguna manera la jerarquía. Dependencias para generar el organigrama de la persona, de la empresa, perdón. Entonces acá me estaría listando el resto de los contactos de la misma empresa y yo diría, ¿quién es el jefe de este contacto? Ahora vamos a tomar una empresa que tenga varios contactos para que vean cómo impacta, para tenerlo en claro nosotros más que nada. Bloquear el contacto, también así como bloqueamos la empresa, podemos bloquear el contacto. Tenemos la solapa personal en la parte de arriba de la pantalla, que nos permite ingresar datos bien específicos de la persona, que no tengan que ver necesariamente con lo laboral, como puede ser la fecha de nacimiento, la edad es una cuenta de la fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces, podemos ingresar algún aniversario, estado civil, dirección particular, religión, hijos, pasatiempos, todos datos muy personales y desde ya no son obligatorios. Tenemos notas, así como teníamos de empresa, tenemos notas de contactos, info e info 2. Aceptamos. El sistema me va a preguntar si quiero agregar otro contacto. En este caso no lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos nuestra nueva empresa con su correspondiente contacto. Bien. Entonces, si yo quisiera ahora
agregar otro contacto, sí, a medida que vamos teniendo relación, desde ya que van a tener contactos con varias personas o gente que se va, gente que vuelve, de diferentes sectores, otro con la parte técnica. Si quiero agregar un nuevo contacto, hago clic en el botón derecho dentro del fondo de la ventana de contactos y seleccionamos nuevo. Así vamos a repetir la operación tantas veces como contactos tengamos. Bien, entonces tenemos nuestra nueva empresa con los datos principales. Lo único que cabe señalar acá es este número 1 que tenemos al lado del campo calle y nos está indicando la cantidad de direcciones que tiene esta empresa. En este caso es una sola. Entonces, si yo quiero ingresarle otra dirección alternativa, sea una sucursal, sea un depósito, sea una fábrica, oficina de pagos, bueno, esto lo irán definiendo, ingreso a esta parte y doy de alta una nueva dirección. Vemos que al ingresar una dirección tengo un campo llamado descripción. Esto me sirve para indicar, digamos, darle una referencia, ¿no?, a la dirección. Así que puede ser domicilio fiscal, puede ser una planta, un depósito, etcétera. Vamos a ingresar un ejemplo de domicilio fiscal. Se carga exactamente igual que la otra dirección que cargamos y aceptamos. Entonces vemos que cuando cerramos acá tenemos un número 2. Esto también impacta, por ejemplo, cuando comencemos a hacer o bien presupuestos o facturas o remitos. Si hablamos, por ejemplo, de dirección de entrega en un presupuesto, en un remito, etcétera, podemos referenciarlo directamente a una dirección de la empresa, ¿bien?, que nos ayudaría con la logística. Bueno, vamos ahora a recorrer una por una las solapas que tenemos sobre la derecha. Bueno, primero la solapa de contactos, luego tenemos las notas, que esto ya lo vimos hasta acá. En detalles ustedes muy probablemente vayan a ver esta opción en toda grisada y es porque es una opción que tiene el sistema para agregar campos a la base de datos. Es similar, yo les comentaba de los info, quizás descubrir que necesitan campos para cargar información más específica que la que estamos cargando normalmente. Entonces, se agregan a través de una herramienta que figura en el administrador campos adicionales, ¿sí? En una primera etapa de carga de datos no se utiliza, pero ténganlo en cuenta a futuro. Bien. Solapa fiscal. Acá vamos a cargar la razón social de la empresa táctica en este caso, ¿sí? O sea, el dato que necesitamos, por ejemplo, para facturarle, ¿sí? O sea que es un dato importante. Por ejemplo, la parte de presupuestos no necesita de la identidad fiscal, pero ya cuando pasamos a pedidos y facturación, necesitamos la identidad fiscal del cliente. Hacemos un clic en el botón derecho y seleccionamos nuevo, y se puede dar el caso que sea el mismo nombre que cargamos en la empresa o un nombre con una pequeña diferencia. A ver, vamos a, por ejemplo, táctica soft y la extensión, o sea, ¿qué es? Una SRL, por ejemplo. Tenemos un campo para número de cliente, número de proveedor, número de canal y número de cliente propio ante el caso de que sea un proveedor. Datos que no son obligatorios, táctica no apunta a manejar números en cuanto a los clientes, pero sí, ustedes están, por ejemplo, migrando desde otro sistema que sí maneje números, lo podemos conservar, no hay ningún problema. Ingresamos el número de quit. Esto es importante, indicar qué tipo de impuesto es, quit, quill, DNI o lo que sea. Esto vale, digamos, es validado por el programa de facturación electrónica, así que si está mal ingresado este dato,
nos va a rechazar la factura. Bueno, dirección. Sí, le indicamos el domicilio fiscal. A ver, vamos con la consulta de Daniel. No, lo que nos consulta Daniel es si es un cliente nuevo, al ser un cliente nuevo, si el sistema lo numera. No, el número de cliente no es asignado automáticamente. Por eso mi comentario era que Táctica no apunta a manejar números, sino a manejar nombres. Entonces, el número de cliente está más que nada para conservarlo de un sistema anterior o algo, pero no los numera. Y las búsquedas luego se pueden hacer por nombres, por quit, por el dato que ustedes quieran, pero no apuntamos a manejar números, sino más bien nombres. Bueno, podemos establecer por defecto esta razón social, que significa que nos va a tomar como primera opción esta fiscal, si las empresas pueden tener varias razones sociales. Y luego tenemos, en la solapa cliente y en la solapa proveedor, vamos a indicar cuál es la condición impositiva de, en este caso, el cliente. ¿Qué nos va a determinar desde ya el tipo de factura que le hacemos? Si tienen algún problema, por ejemplo, con la al hacer pruebas con la demo, que el sistema les indique, por ejemplo, que no seleccionaron un talonario o algo por el estilo, lo primero que hay que chequear es si está bien cargada la identidad fiscal del cliente. Primero que nada, la modalidad. Y después estos datos como límite de crédito, en qué moneda le facturamos a esta empresa, y en el proveedor lo mismo. El límite de crédito que tenemos con el proveedor, la moneda, la validación del cierre fiscal, etcétera. Luego, cuando hablamos de tributos, hablamos de indicar si esta empresa es agente de retención o si nosotros la retenemos a ellos, en caso de ser clientes. Esto tiene más bien que ver con la parametrización de facturación, pero se indican en la identidad fiscal del cliente. En auditoría vemos los cambios, si es que se hacen. Aceptamos y ya tenemos nuestra razón social. O sea, a esta altura, con la empresa cargada, el contacto cargado y la identidad fiscal, ya estamos en condiciones de facturarle a esta empresa. Vamos a seguir, de todos modos, revisando las solapas. La solapa de cobranzas es una opción que da el sistema para ingresar los datos de tipo administrativo. Es solo de consulta y no arroja alerta, pero para el sector precisamente de administración no, podemos indicar cuál es la dirección de cobranza, cuál es el contacto de cobranzas, bueno, el número de proveedor, código y clave en caso de tener alguna cuenta, y por ejemplo los días y horarios de reclamo y de retiro, sea de cobranzas o sea también puede ser de materiales. Entonces sabemos que los martes por la mañana funciona, digamos, la oficina administrativa o la oficina de pagos de esta empresa. Entonces el usuario puede consultar y saber, digamos, en qué horarios y en qué días tiene que llamar para ser atendido correctamente. Solapa comercial. En esta solapa ingresamos las condiciones comerciales habituales con este cliente o con este proveedor. ¿Sí? Tengan en cuenta, aunque sea reiterativo, que las herramientas dentro de empresas sirven para cuando estamos hablando de un cliente o cuando estamos hablando de un proveedor. ¿Cómo pueden ser? Descuento habitual, descuento máximo. Esto tengan en cuenta que impacta directamente sobre un presupuesto. Si yo le pongo un 5% de descuento máximo, ¿sí? No le voy a poder hacer un descuento ni en presupuesto ni en facturas mayor al 5%. Y si lo dejamos en cero, no voy a poder hacerle ningún descuento. ¿Sí? Entonces, volvemos a los primeros usos. ¿Sí? Si al usar las primeras veces del sistema notan que no le pueden hacer un descuento en un presupuesto, lo primero que hay que hacer es referirse a esta solapa comercial y corregir esta información. Entonces, ¿en qué moneda nos manejamos con esta empresa? ¿Qué lista de precios nos manejamos? Condición, forma de pago, plazo de entrega, dirección de entrega, horario, vencimientos, precio de envío y qué transporte manejamos, ¿sí?
toda esta información que se presenta en la solapa comercial se traslada automáticamente a las condiciones de un presupuesto que le hagamos a esta empresa. ¿Sí? En el presupuesto luego lo podemos cambiar, pero me va a tomar como primera opción esta, lo que hayamos cargado en esta opción comercial del módulo empresa. Bueno, solapa resumen, sigue un pantallazo rápido de los últimos movimientos de la empresa, que es solo de consulta. Bien, vamos con la consulta de Daniel, que me pedía la lista de precios. Sí, bueno, cuando vean la parte, por ejemplo, de matriz de productos, van a ver que los productos pueden tener hasta 6 listas de precios. Entonces, acá puedo predeterminar con qué lista de precios trabajo este cliente. Si este cliente lleva el precio 3. ¿Sí? A eso me refería con la lista de precios. ¿Quedó claro, Daniel, ahora? Ok. Sí, es mucha información quizás en una sola empresa, pero luego lo que pasa siempre es cuando se va extendiendo la cantidad de módulos que usamos, van a ver cómo todo termina haciendo referencia a la parte de empresas. Sí, teniendo bien cargado empresas y contactos, solucionamos muchos problemas a futuro. Sí, empresas y contactos es la columna vertebral del sistema en cuanto a la información. Bueno, seguimos. Resumen, digamos un pantallazo rápido. La solapa de cuota la vamos a pasar por alto porque no tiene que ver con esto, con este curso. La cuota es un control que puede hacer el gerente de ventas de las ventas de los vendedores. O sea, no tiene mucho que ver con este curso. Info 1 e Info 2 son los mismos campos que aparecían en la primera ventana de carga de empresa, para relacionar productos con números de serie a la empresa. Este módulo refiere un párrafo completamente aparte, que hay un curso específico que tiene que ver con soporte, contratos y serializados, y que es para hacer trazabilidad de productos y demás. ¿Sí? Pero acá podríamos ver, para que tengan en cuenta, ¿qué productos con números de serie tiene míos este cliente? ¿Bien? Pero eso lo vamos a dejar para el curso que corresponde a eso. Solapa auditoría. Acá, por ejemplo, si yo hago un cambio, pongamos el caso en el nombre. Cambio táctica por táctica soft. Si hago un cambio acá, vemos que automáticamente en auditoría dice administrador, lunes 21... el campo empresa cambió de táctica a táctica soft. Esta auditoría, aunque parezca que sí, no se borra. Entonces podemos tener un registro de las modificaciones que se hicieron y quién las hizo. La solapa segmentación contiene todos los datos que tienen que ver con tipo, subtipo, industria, subindustria. Podemos agregar alguna nota acerca de la segmentación. Sí, o sea, si queremos hacer alguna modificación acá, podemos tranquilamente hacerla sin modificar la empresa. Bueno, seguimos hacia la derecha. Vemos que las solapas todavía no terminan. La solapa de alertas la vamos a ver en el curso avanzado, que es una herramienta de avisos que tiene el módulo. El campo responsable sirve para asignar responsables, como les decía al principio. Por ejemplo, ¿quién es el ejecutivo de cuenta de este cliente? Entonces, hago clic en el botón derecho, nuevo, y a pesar de ser yo el usuario administrador, voy a asignarle al usuario Hernán como responsable de la empresa táctica. Esto me puede servir luego para establecer permisos, para hacer filtros, etcétera. O sea, podemos hacer que, por ejemplo, cada usuario vea solamente sus empresas. Esto para que lo tengan en cuenta. Bueno, Vista SQL es una herramienta que tampoco pertenece a este curso, es para generar
digamos, tener acceso, generar un panel viendo, información de otros módulos, pero no lo vamos a ver en este curso. Y a partir de acá tenemos los datos correspondientes a un competidor. Si Tácticas fuera un competidor, podemos establecer fortalezas, debilidades y estrategias, los productos en los cuales competimos, los clientes que compartimos, los distribuidores, siempre hay botón derecho nuevo, los distribuidores que compartimos, los presupuestos en los cuales competimos y los que tienen como opción ganadora a este competidor. Bien. La última, solapa que tiene que ver solo con el módulo de empresas es la que está en la parte de abajo de la pantalla y se llama documentos. Que lo que nos permite es adjuntar archivos a la empresa. Nada más que eso. Sí puedo adjuntar un archivo que pueda ser un contrato firmado con la empresa, un plano. Clico en el botón derecho, nuevo, asignamos un nombre y la ruta del archivo. Lo que sea, pueden ser planos, mapas, lo que ustedes deseen, cualquier tipo de archivo. El resto de las solapas de la parte de abajo tienen que ver con los módulos que tengamos asignado. Como verán, en pendientes de historial vamos a hacer referencia al calendario, presupuestos al módulo presupuestos y así sucesivamente. O sea, vamos a probar con otra empresa que ya tenga algo de movimiento. Si yo me fijo en el módulo, en la solapa presupuestos, puedo ver los presupuestos que tengo con esta empresa. Y al hacer un doble clic, accedo al módulo. ¿Sí? A esto me refería con lo que es el uso del sistema tipo Microsoft. Entonces, podemos acceder de un módulo a otro a través de un doble clic. Si quiero volver a empresas, doble clic sobre la empresa y vuelve al módulo. Y si quiero hacer una búsqueda, lo hago a través del nombre. Bueno, el módulo de contacto está exactamente igual. ¿Sí? Todo lo que explicamos para el módulo de empresas vale para contactos. Solo que en el buscador tenemos personas y no empresas. Pero como veremos acá, por ejemplo, en empresas la primera solapa es contactos. En contactos la primera solapa es empresas. Entonces, está claro que comparten información permanentemente y las solapas son las mismas. Bien. Ahora, esto que yo les menciono de que la primer solapa es en contactos y la primer solapa es empresas es relativo, porque esto es algo que podemos alterar. Primero les voy a mostrar, por ejemplo, en caso de querer hacer alguna modificación en la empresa, hacemos clic derecho, modificar. ¿Sí? Lo mismo para contactos. Clic derecho, modificar. Esto es así por el momento. Si queremos hacer búsquedas, puede ser una búsqueda simple por nombre de empresa, o si vamos a las lupas de búsqueda, podemos buscar por cualquier dato que hayamos ingresado. ¿Sí? Cualquiera. Puede ser, por ejemplo, por el campo calle. ¿Sí? Yo no me acuerdo el nombre de la empresa, no me acuerdo de nada, pero me acuerdo que quedaba en la calle Varela. Entonces podemos verla. Nos va a mostrar todos los registros que correspondan a esa búsqueda. Sí, o por provincia, por todos los campos que hayamos ingresado, ¿verdad? O todas las que tengan usuario responsable Hernán. Sí, una vez que tenemos la búsqueda, con un doble clic lo activamos en la zona de filtrado. Bien. Y lo último que vamos a ver en este curso es cómo personalizar el módulo. Si podemos cambiar el orden de las solapas, cuáles aparecen y cuáles no. Y esto lo vamos a ver desde ver, arriba, preferencias. Teniendo en cuenta también que estos cambios son por usuario. Si no son para todos. Si yo como usuario administrador hago un cambio, no va a afectar a los demás. Tenemos las opciones de colores.
el orden de los módulos son los que aparecen en la parte de arriba, y podemos seleccionar un módulo y mandarlo más arriba o más abajo con las flechitas. Y en opciones del módulo actual está la parte de las solapas, ¿sí? La solapa 1 y la solapa 2. Por ejemplo, yo no voy a usar vista de SQL, entonces lo quito de la vista. No voy a usar la parte de competidores por ahora, lo quito de la vista. Cuota tampoco lo voy a usar, pero quiero tener segmentación más adelante. ¿Sí? Para ver enseguida, casi en la primera pantalla, puedo ver los datos de cliente, tipo, subtipo, etcétera. Entonces, acepto, cierro el módulo, lo vuelvo a abrir, y ya tenemos segmentación en tercer lugar, y vemos que los campos FODA y demás no aparecen. ¿Sí? Con esto, quizás sea una obviedad, pero por las dudas lo aclaro, no estamos eliminando información, sino que estamos ocultando de nuestra vista. Esto también, les interesan algunos datos más que otros que tengan que ver con la parte técnica o la parte comercial. Entonces cada uno puede personalizar cómo va a ver el sistema. Y algo que recomendamos también con respecto a personalizarlo es, por ejemplo, cuando vean este formato de columnas, donde dice fecha, hora, usuario, etcétera, haciendo clic con el botón derecho pueden ver cuántas columnas aparecen. Y si vamos precisamente a la opción columnas, podemos moverla hacia arriba, hacia abajo, o quitar las que no nos sirven. ¿Sí? Al quitar las que no nos sirven, los listados van a ser más ágiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo menos cantidad de campos. ¿Sí? Cuanto menos campos vemos, más rápido va a listar el sistema. Lo mismo en contacto, ¿sí? Esto vale para todos. Sí, siempre que vean, por ejemplo, también en presupuestos, ¿sí? Siempre que vean este formato de columnas pueden personalizarlas. Y bueno, entonces ya estaríamos con todos los temas pertenecientes al curso básico. Vamos a dejar los últimos minutos para evacuar las dudas que puedan haber surgido. Les pido que me las hagan saber a través del chat. Y si no hay dudas, vamos finalizando el aula para dar lugar al curso avanzado. ¿Hay alguna consulta sobre los temas que vimos? Bueno, alrededor de 40 minutos va a comenzar el curso avanzado. Ahí vamos a ver ya cómo asignar actividades y generar algún tipo de movimiento con las empresas. Así que bueno, quedan todos invitados al curso avanzado y damos por finalizado este curso básico. Agradecemos mucho la participación y que tengan muy buenos días.